Buenas tardes, amigos, amigas de colectivos. Estamos aquí en vivo desde la Universidad de Guayaquil, transmitiendo. Hace pocos momentos finalizó una movilización estudiantil en contra del recorte presupuestario para la universidad. Y ahora tenemos aquí a dos dirigentes. Buenos días, estimado José Valdivieso, presidente de la FEUE de la Universidad de Guayaquil. Cuéntenos, ¿cuáles son las demandas que ustedes tienen actualmente como estudiantes? Bueno, la protesta del día de hoy fue netamente pacífica y organizada por los estudiantes de la universidad más grande del Ecuador, con el fin de ir en contra del recorte presupuestario que se pretende implementar hacia las universidades públicas de todo el Ecuador, sumándonos a las movilizaciones que han pasado a nivel nacional, en Quito, en Cuenca, en la Amazonía, hoy en Guayaquil, y esperamos que mañana se den en Machala. ¿Cuál es el presupuesto del recorte? ¿Cuál es el recorte que les están haciendo en la educación superior? ¿En qué los afecta esto a ustedes como Universidad de Guayaquil? Bueno, de manera global estamos hablando de un recorte de 145 millones y a nivel de la Universidad de Guayaquil, a nivel particular, serían 20 millones lo que se pretende recortar en el presupuesto de lo que es la universidad más grande del Ecuador, haciendo hincapié de que el presupuesto que ya recibía la Universidad de Guayaquil era deficiente, y quitarle 20 millones más es poder mermar la oferta académica que se puede dar para todas las personas que quieren obtener un título de tercer nivel o de cuarto nivel. Entonces, nosotros los estudiantes, a pesar de que hemos tenido represalias por parte de la autoridad actual, que es el señor interventor, el doctor Roberto Pazley, donde él ha mandado con el cuerpo de seguridad de la Universidad de Guayaquil a reprimir a los estudiantes, a que no salgan a las calles, a que los estudiantes que querían venir de manera voluntaria, decirle a los docentes de que no salgan, porque si salen a las calles a marchar junto a la Federación de Estudiantes, estarían perdiendo su periodo lectivo. Situación que no se había visto nunca en la educación superior, o hace mucho tiempo no se vivía en la Universidad de Guayaquil. Una persecución netamente de autoridades hacia los universitarios. Una situación que hay que rechazar y que yo como presidente también rechazo. Y me uno a esa voz de los estudiantes que necesitamos reclamar por nuestros derechos, porque el hecho de que él no desee sacar la cara por defender el presupuesto de las universidades públicas, específicamente la Universidad de Guayaquil, eso no hace que los estudiantes no quisiéramos rechazar esta situación. Perfecto, también nos encontramos aquí con el presidente nacional de la FEUE, Andrés Santos. Andrés, ¿cómo estás? Cuéntanos, ¿cuál ha sido la postura que ustedes tienen como estudiantes y como federación, que son la voz de todos los estudiantes a nivel nacional? Así es, lo que tú puedes ver, realmente nosotros los universitarios a nivel nacional no estamos contentos y seguros del todo frente a ese supuesto pacto que han tenido los rectores con el Ejecutivo, en este caso la CENESID, ya que creemos de que la única vía legal y existente para que el presupuesto no sea mermado es que la Asamblea Nacional en pleno, el día martes 27 de noviembre, pueda poner observaciones y rechace la proforma y esta regrese al Ejecutivo y puedan restituir este dinero que se le está recortando a la educación superior. Es decir, que actualmente el recorte existe porque la proforma ya no puede ser modificada, ya fue aprobada por la Comisión de Desarrollo Económico, y mientras el Pleno de la Asamblea el martes no la rechace, el recorte seguirá existiendo. Tampoco estamos dispuestos a que exista una aprobación del presupuesto de la proforma 2019 con recomendaciones. Recordemos que el año pasado se hizo eso con 20 recomendaciones de la proforma y ninguna se cumplió por parte del Ejecutivo. Entonces tenemos un mal precedente y nosotros no nos confiamos. Además de que los rectores no son gerentes, ni la universidad no es empresa, ni Hacienda no tiene dueños para que ellos pacten en contra o a espaldas de sus estamentos, como son los estudiantes, y ellos deben recordar que se deben al cogobierno universitario, y en esos pactos o en esos acuerdos no pueden estar por fuera los estudiantes. Ya demostramos los estudiantes organizados de que hemos salido nuevamente a las calles a protestar, ya porque creemos que recortar la educación es recortar el futuro de nosotros y recortar el futuro del desarrollo del país. No es solo la educación de tercer nivel, es la educación básica y también la educación secundaria, además de las becas, además de la tecnología, la innovación, becas de posgrado, de pregrado, conquistas que el movimiento estudiantil había logrado en conjunto a un gobierno progresista, hay que decirlo. Y en ese sentido, yo creo que también nos preocupa de que pueda haber a largo plazo una privatización a la educación superior, y eso sí sería nefasto. ¿Por qué? Porque una conquista del movimiento estudiantil que se viene dando en Latinoamérica sería un retroceso totalmente negativo. Vemos a nuestros vecinos en Colombia,
peleando por educación gratuita. Vemos a Argentina, vemos a Perú, vemos a diferentes países que luchan por educación pública gratuita. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí, los universitarios debemos estar alerta. Esto que pasó, la FEWE vino alertando ya durante muchísimo tiempo. Alrededor de 7 a 6 meses, la FEWE emprendió una campaña en defensa de la educación pública. El 10 de octubre, en Quito, hicimos una manifestación. Y el 16 de octubre, el secretario de la CENESID, en una entrevista a Diario El Comercio, dijo que el presupuesto se mantenía. Sin embargo, esto ha sido falso y ya vemos lo que está sucediendo actualmente. Por eso, los estudiantes, el día martes en la Universidad Central del Ecuador, nos estamos autoconvocando nuevamente para salir a una marcha pacífica en defensa de la educación pública, donde invitamos a toda la ciudadanía a poder participar, porque esto es defender un patrimonio no de los partidos políticos ni de un gobierno. El patrimonio del país es la educación y en ese sentido todos tenemos que defender. El día martes 27 a las 10 de la mañana en la Plaza Indoamérica de la Universidad Central nos dirigimos a la Asamblea Nacional para vigilar que la proforma presupuestaria pueda regresar al Ejecutivo y se puedan restituir los valores en educación. Agradecemos a los estudiantes que el día de hoy también vemos que se encuentran con diferentes mensajes movilizadores donde están demandando el recorte a la educación superior. Nos indicaban los presidentes de la FEWE Guayaquil y de la FEWE Nacional cuáles han sido sus demandas y que van a estar en constantes movilizaciones hasta poder tener una respuesta del Ejecutivo.